señora, la DAS se mueve, su piel puede ser lavada o no. Sí, ok. ¿Otro? Ok. Ok. Trata de girar. Trata de girar. Tratar de girar. Gira, sí. No hay problema. Okay. Ya. Sí. Sí, uno. Más. Se mueve, se mueve. Ok. Trata de levantar. Que te trates de levantar. Sí. ¿Ayuda? Ah, ok, espera un minuto, ¿no? No hay problema. Funciona, ¿no? No hay problema. ¿No se paraba? No, pero el pie. ¿Cómo es su dolor? ¿Ah? ¿El pie camina? Sí. ¿No? ¿Ya no le respondí al pie? Nada, no le respondes, no, nada, nada, no tener fuerza. ¿El camino es? Ay, bendito sea Dios. Chura. Chura. Ay, no, 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 relaja, último. Excelente. Relaja. Esto es un testimonio. Esto es maravilloso, ¿eh? Sí. Gracias.
Ay, estaba sentada y no podía el dolor. Nada, 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 está sentado ahorita. No, el pie que yo no te respondía. Muerto completamente, no lo podía sanar. Ah, ya no te lo puedes para nada por eso. Se guardaba, se ve. Circulación, Leo. Mala circulación, no se mueve de energía, entonces no se mueve de cuerpo. Con piedra mejora la circulación, ya quita dolor. Yo sufro mucho de circulación de piernas, siento piedras en las piernas. Esto es buenísimo. Esto lo van a, bueno, es un testimonio muy importante, lo van a ver en YouTube. Entonces yo creo que también van a explicar qué es lo que tienen para poderlo, pero que ustedes lo pueden también ver. Es que son cosas impactantes. Hoy hemos tenido dos así, esta y mi sobrina. ¿Qué lado más duro? Ese no. Ajá. Mi sobrino hoy dio sus primeros pasos. Vamos a empezar con... Sí, María, 2 meses de que lo operaron. ¿La columna? No, más. No, de aquí se va con otro, No, no puedo. Ok, listo. Agua. ¿Cuándo? Un vaso de agua. Un vasito de agua. Bueno, esto es increíble, increíble. Mi sobrino dio sus primeros pasos. Abre la puerta. Yo caminaba así. Hoy de la mañana me levanté a caminar a así. Ahorita, mira. Agua. La botella agua. Hasta agacharse puede ser. Ay, Dios mío. Baila, baila. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ah, okay. ¿Cómo se llama usted? Blanca Aguilera. Ah, ok. ¿Escucha usted consumir agua neonizada? Sí. Para mejorar de diabetes. Sí. ¿Puede compartir su experiencia? Sí, claro que sí. Okay. Yo tengo 4 años ya conociendo las toallas y conociendo los productos. Y los he consumido desde hace 4 años y me he sentido mucho mejor. Okay. Uh-huh. ¿Cómo es su azúcar ahora? Está normal, completamente normal. ¿Cómo qué número? Estoy manejando ahorita 120 o 110. Oh, uh-huh. Okay. Uh-huh. Ok, qué bueno. ¿Y otro, qué opinión de Anión, de toalla sanitaria? Excelente. De Anión? Excelente. Funciona. Sí, ¿consumí para 4 años? Sí. ¿Para 4 años? Sí, sí. ¿Diariamente? Son de consumo personal, no son para venta. Ah, ok. Nosotros consumimos personal. De agua neonizada. Ajá. ¿Y cómo, cuánto agua, volumen de agua para poner uno? Pues yo creo que como unos 2 litros o 3 al día. Ah, ok. Uh-huh. Eso, ah, ok. ¿Dónde vivió usted? Aquí en el distrito. Distrito. Uh-huh. Ok, gracias, señora. No, ¿de qué? Mi nombre es Gloria. Mi hija tenía quistes y gracias a los aniones los arrojó. Y gracias a eso ya voy a ser abuela. ¡Bravo! Buenas tardes, señora.
Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? María Pérez. Ok. Escucha, usted tiene uno impactante testimonio. Pues... Ok. ¿Puede compartir con nosotros? Con mucho gusto. Fíjese que estoy muy contenta porque hace 3 años me diagnosticaron leucemia. Y ese es un cáncer como en la sangre. Entonces, pues mi familia se asustó mucho. Yo, pues me asusté, pero dije, bueno, ni modo, hasta aquí llegué ya. Pero en eso mi hija conoció las toallas Winalay. Okay. Y me dijo, ¿por qué no las usaba? Que eran una fuente muy buena de... Porque el doctor me había dicho que traía mucha acidez mi organismo. Mucha acidez. Por causa de esa acidez me había venido tanto la diabetes... como el cáncer. Yo cuando oí cáncer, pues todo mundo oye cáncer, luego piensa uno quimioterapia, radiación, cambio de sangre y todo eso. Entonces no quería yo nada de eso, nada de eso. Mejor me resigné a morir. Y que bueno, ya llegó mi ciclo, ya terminó aquí. Pero mis hijas que estaban conociendo las toallas, apenas las estaban conociendo, me dijeron, bueno, pues tómalas, a ver qué. Pues sorpresa mía, que poco a poco empecé a sentir esa energía. Después de no poderme mover, después de depender de ellas, empecé a moverme, a caminar, a sentir más apetito. Y bueno, entonces le comenté a una persona de que me estaba sintiendo bien. Y dijo, pues son las toallas, le están quitando la acidez de su organismo, le están limpiando. Todavía estaba yo un poco, porque yo hace 20 años me quitaron la matriz. Entonces yo las uso en los pies como plantilla, las uso en el ombligo, las uso en el pecho, aquí para el estrés, porque me estresó bastante el saber que tenía leucemia. Y la sorpresa mía, que cuando me fueron a revisar de mi diabetes, cada mes me hacen estudios, y me revisa el doctor. Y me dijo que estoy bien, que mis niveles de leucemia han desaparecido. Para mí esto me tiene muy, muy contenta, porque nunca pensé yo que fuera, después de no tener nada de energía, de estar sin toda baja, toda resignada a lo que viniera. Ahora no, ahora tengo, quiero promoverlo porque yo sé que esto es amor. Okay. Es un amor que yo lo recibí y quiero compartirlo. Sí, estoy muy contenta. Okay. Quiero, me siento muy llena, muy... Me dio vida. Me dio vida. ¿Verdad? Okay. Salud. Salud. Salud, ¿verdad? Y la salud, pues, es vida. Okay. Excelente. ¿Verdad? Excelente. ¿Ve? Pues eso es todo lo que yo tengo que compartir. Tengo mucho, pero ahorita en este poquito tiempo, pues eso es lo que yo les comparto. Okay. Muchas gracias, señora. Al contrario. Al contrario, mira. Entonces, tengo miomas. Y bueno, un sangrado que las mujeres ya conocemos cuando padecemos miomas, que bueno, me llevó al hospital, estuve hospitalizada 7 días, más 5 días en casa, en reposo, y bueno, en todo momento nunca dejé de utilizar mis toallas, en todo momento. Obviamente me acabé del paquete que teníamos del kit, me acabé todas las moradas, pero gracias a Dios estoy aquí. Casi toda la caja. Casi toda la caja, ¿verdad? Sí, pues imagínense, o sea, el sangrado, incluso al principio me puse pañal y encima y abajo la toalla. El pañal y la toalla, porque era muy, muy fuerte. Entonces, aquí estoy, gracias a Dios, me hicieron estudios y estoy en espera de que me digan si disminuyeron el tamaño de miomas o realmente los arrojé. Yo creo que en futuras ocasiones que nos vemos les platico qué fue lo que pasó conmigo, ¿no? En eso estoy, en lo que me preguntaba el señor Leo. Ya estaba por entrar al quirófano. Así estoy a punto de que me operaran. Pero no había quirófano. Me habían preparado, me hicieron mis enemas, me pusieron mi suero, me depilaron y todo. Dijeron, ya, está lista para el quirófano. Me bajan a tococirugía, que es un paso antes de llegar al quirófano, y me dicen, es que en el ISSSTE solamente tenemos 2 quirófanos. Y los dos están. Llegaron 3 urgencias.
Los dos están ocupados y tenemos, los tres son urgentes y nos falta un quirófano amoroso. Entonces, pues se la vamos a posponer y dije, ¿sabe qué? No me voy. Dije, con mis toallas, como me vaya, y primero me tienen que ir bien, ¿no? Y pues aquí estoy. Bueno, yo vivo aquí en el Distrito Federal. A mí, Añol, las toallas Añol me han cambiado desde que las empecé a usar. Ya tiene un año, mi menstruación era abundante. Iba constantemente cada mes yo al doctor y bueno, era gastar cada mes muchísimo dinero y no había un beneficio en mi salud. Actualmente que las uso, mis días disminuyeron, mis sangrados también, ya no son tan abundantes y la verdad duermo muy bien, me siento más descansada y con más energía. Además también padecía de colitis y ha disminuido muchísimo. ¿Cómo para ustedes aplicar de toalla sanitaria? ¿De diario, cambio todos meses? Diario uso el panty protector. Okay. Ajá, en el agua también, uh-huh, uh-huh. Para lo que es el dolor de la muela, okay. También me ha ayudado. Mis hijos también se han beneficiado con lo que es el anión. ¿Por qué? O sea, mi hija también que apenas empezó con sus menstruaciones, uh-huh. Hay una gran diferencia entre ellas y sus amiguitas. Porque pues ella ha empezado muy bien, muy normal, y sus amiguitas con dolores. Y bueno, también a veces para lo que es el cansancio, también se los doy a mi esposo. Y realmente estoy muy contenta con las toallas. ¿Cómo se llama, señora? Mi nombre es Patti Silva. Patti Silva, ok. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Buenas noches, señor. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Silva. Soy distribuidor del producto Winalife. Cuando yo comencé con el producto, me llamó mucho la atención. Yo tengo un sobrino que está dializado de los dos riñones que los tiene afectados. Me llamó la atención el producto y saliendo de la conferencia, me fui a ofrecerle el producto a su papá, el cual inmediatamente él le llamó la atención por el testimonio que yo le di de la clase de energía que tienen los aniones. Inmediatamente él utilizó las bandas y se las pusimos en ambos riñones, en el estómago alto y el estómago bajo, y le dimos a tomar un agua de una bandita día a día, al grado que ahorita él ya come, ya duerme y ya camina, cuando él ya estaba postrado completamente en su cama. Chamaco tiene 21 años, joven. Toda su vida se le terminó y ahorita es la gran sorpresa que gracias a los aniones está caminando. Está comiendo y sí puede dormir. Va con avance. La diálisis de la alopatía ya la dejó por completo y está dializado con bandas de anión. Muy bien. ¿Dónde vive su sobrino? Mi sobrino vive aquí en Guadalajara, en la colonia de la Huizachera. Ok. Okay. ¿Cuántos años sufre con este problema? Yo creo que de nacimiento. Nacimiento. Nacimiento, porque él tiene ahorita ya 6 meses que le detectaron que los riñones no le sirven para nada. Y ahorita ya le están funcionando poco a poco. Al grado que no sabemos hasta qué extremo, los alcances que tengan los riñones son muy intensos. No se sabe la capacidad de alcance, pero está funcionando. Entonces ya estamos esperando mejoras superiores a las que se han visto. Ok. Muchas gracias. Mucha felicitación. Gracias, muy amables. Soy de Chihuahua. Actualmente vivo en el Distrito Federal. Pero en Monterrey, con una amiga, fue el contacto para conocer estas toallas maravillosas, las que me ayudaron a mí a mejorar mi calidad de vida en el flujo del sangrado. Hay unos miomas en la matriz, son pequeños, no muy grandes, y el seguro pues me dijo que no iba a operar porque son pequeños. Pero yo al bañarme me salían cuajarones de sangre, era impresionante, era como... Yo no he tenido bebés, pero la sorpresa era como si yo descargara un bebé al momento de esos coágulos.
Entonces para mí era como muy triste ver ese sangrado y esos coágulos y en el seguro no me iban a hacer nada. Cuando empecé a poner las toallas, que yo inicié por el cansancio de las piernas usando los panty protectores en los tenis, como plantilla. Entonces después tomé conciencia y dije, bueno, si yo mi matriz está enferma y son para la matriz, empecé usando las toallas sanitarias y tengo un año y medio usando las toallas sanitarias y promoviéndolas por todos lados, por donde voy, por los grupos y todo, porque en mí han hecho un buen beneficio. Tengo un sangrado normal, como una jovencita de 17 años. Estoy muy contenta porque mi matriz realmente está relajada, feliz, contenta y la inversión ha sido fantástica. Gracias. Y si a mí me dicen que una bandita emite oxígeno y te ayuda a la salud, pues yo se la pongo. Y si me dicen que se la mastique, se la mastica. Quiero ser breve, miren, yo tengo dos hijos, uno que está aquí y una pequeña de 9 años. Pero desde que ella nació, pues siempre tuvo problemas de vómitos y mareos. Desde que estaba chiquita andaba caminando y se caía. Al día de hoy no hay una opinión médica que me diga qué tiene mi hijo. Estudio y la niña no tiene nada físicamente, pero en su cuerpo algo le pasa. Cuando Erika y Carla nos dieron una plática en Guadalajara, yo no compré un paquetito. Yo dije, yo me llevo la caja porque yo no voy a andar batallando. En cuanto a la niña, le quiso venir esa crisis de cada mes de que la internaron, las banditas. Y empezó a funcionar. Empezó a funcionar que a la niña a la fecha no la internan. Al día de hoy sé que si dejo de darle las banditas se va a poner muy mal, con crisis de 3 días, internada, sin comer y con una calidad de vida muy devaluada, ¿no? Porque pues, un vómito de 40 veces al día para un niño en desarrollo, pues es un tanto difícil. Entonces yo primeramente estoy agradecida con Dios, con Chen Guaide, donde quiera que esté, por haber creado esta tecnología que más que darnos de comer hoy, el pan y la sal, nos puede brindar la salud, como en el caso de María, que no le encontraban lo que tenía de problemas y con las toallas se solucionaron. Entonces, no tengo una estrategia de trabajo, mi estrategia es, esta soy yo, esta es la historia de mi hija, ¿conoces a alguien? Pues sí. Pruébalo. ¿Quieres manejarlo? Adelante. Es lo que yo les puedo compartir, que habiendo un deseo ardiente, las cosas se pueden lograr. A mí me da tanto gusto que haya alguien que hable español, que nos pueda entender todas las dudas que tenemos, porque son muchas. Y también me gustaría proponerles que pues, a partir de aquí hagamos un equipo, tenemos la instalación donde poder trabajar. Tenemos un producto maravilloso, es accesible para cualquier persona y es importante no convencer a nadie, usar y compartir. Tú lo usas, tú lo compartes y la economía va a venir porque la vida te lo va a devolver de alguna manera. Pero no hay una estrategia que yo tenga al día de hoy, una forma de ángel, hazle así. Si yo voy y compro el queso, pues al del queso. Y si voy al tianguis, al del tianguis. Y si ahorita me siento y si en el gimnasio se lo dieron a conocer a mi hermana, en el gimnasio. Es un producto que puede entrar a cualquier hogar sin ningún problema. Entonces, pues, bienvenidos a todos los que estamos, los que todavía van a ser parte de, pero debemos sentirnos orgullosos y afortunados de pertenecer a una empresa de esta magnitud, con todo un sistema, con un producto de primer nivel, de primera tecnología, que nos soporta. ¿A dónde vamos a llegar? Como dice Chacón, a donde quieran, a la China o a la China. Ya va a depender de cada uno de nosotros. Por mi parte, pues el año que viene yo me apunto, y ahí estoy en la lista. Muchas gracias.
Tengo que hacer una biopsia guiada. Me la hicieron. Y yo estaba ahí tan destruida cuando ella va a la casa a hacerme los pies y esas cosas. Y yo digo, ay, Luz, me da pena contigo, pero que pagaste un taxi, pero yo me siento mal, no quiero que me toque. Emideli, pero quítate esa cura y ponte esa cinta. Yo tengo un año hablándote, te hubieses evitado tantas operaciones y todo. Yo digo, bueno, yo me puse la cabeza así porque como no conozco el producto, a cualquiera es así, ¿verdad? Bueno, entonces ella me dice, bueno, vamos a hacerlo. Digo, ¿qué más me da si ya me pisaron tanto ese seno y me lo machacaron? Le digo yo a ella, vamos a ponerme, me puse el intervalo aquí, es cierto, Dios sabe que es verdad. Y lo usé, ya yo a la media hora que ella me estaba limpiando, yo sentí mejoría, pero no le dije nada, ¿verdad? Y será una cosa que como ella me habló. Bueno, y el otro día mejor, usé 8 días el intervalo acá, porque me mandan, cuando uno le hacen la biopsia guiada, la mandan a dormir con sostén y todo por 3 días, no te lo puedes mojar, nada. Yo me quité todo eso, me puse mi anión, después de Dios esa toalla, definitivamente, la usé por 8 días, me quitó lo morado, lo horrible que tenía, me puedo tocar mi seno que antes no podía, estoy feliz, ahora la uso. Estaba así de gorda, increíblemente gorda, y la estoy tomando, tengo 15 días y mira lo que... Testimonio, y Yoselita... Pásate también para este lado, por favor. Para hacer aquí esta información, y también terminar tratar de ser respetuoso del tiempo de las personas, ¿verdad? Blanca, ¿nos platicas? Buenas tardes. Mire, yo tenía desde pequeño un problema de menstruación, que hay veces que a mí me venía abundante 12 días, que da pena decirlo, pero realmente usé pañal. ¿Cuántos pañales al día usaba? 6 o 8 pañales, es increíble, pero es cierto. Por las noches yo me cambiaba hasta 3 o 4 veces, si es que no me ganaba el sueño, me ponía pañal, acomodaba bien mi cama con toalla, con la que te bañas y todo, dejaba bien mojada la cama, me levantaba, me tenía que bañar en la madrugada. Eso tiene desde que yo tenía 13 años, ahorita tengo 32 años, gracias a Dios. Y aparte de ese problema, traía mucho dolor de estómago, sentía que la cadera se me abría como si me fuera a limpiar, mucho cólico, dolor de cabeza, pecho, de pies, de todo me dolía, mal carácter, así me tenía que ir a trabajar, de todos lados, de que no me fuera a estar manchando. Y ese es uno de los detalles. Otro muy importante que yo tengo un problema que es insuficiencia renal. Me imagino que la mayoría de las personas que están aquí saben de qué estoy hablando. Es que no te trabaje bien en tu riñón, te suba bastante la presión, te dé desmayos. Me llegó a subir bastante la presión, se me encogió la mano. Me dijeron que que estaba en un preparo. Yo llegué de estar en mi oficina trabajando. Me tuvieron que sacar en ambulancia no una ni dos varias veces. Entonces, un ángel que está aquí en la tierra se llama María Rita Bosco. Ella es la que me dijo de las cosas y me estuvo regalando y yo no creí. Porque yo fui con muchos médicos a Guadalajara, por Lima, de hecho a Tijuana, me iban a operar. El caso que ella me estaba insistiendo, me llevaba y me regalaba los protectores, toallas, cubrebocas. Y yo decía, no funciona, no funciona. Entonces me tuvieron que a mí operar. La operación fue un éxito en el momento. A los 3 días que me operaron, yo volví igual a estar en el hospital. La señora Nena insistía conmigo y me regalaba la bolsita de los doctores, toallas. Yo decía, ay, lo usaba 2 o 3 días y ya lo dejaba. Aparte, llegó un momento en mi vida. Ella volvió tocando la puerta y la que yo hago un sueño. Entonces, ahí es lo que abrí la puerta y estaba ese ángel. Y me dijo que tenía 19 y ella siempre me llama por teléfono, siendo que ella es mi vecina, que no me conocía como soy yo, y se arremó y me dio mi. Las toallas, entonces yo dije, Dios mío, esta es una señal. No me vale creer, pero tengo 22 días usándolo y ya voy 23. Los protectores los usé como 18 días.
no mi menstruación, lo que nunca, no me dolió el estómago, no me dolió la cadera, no me dolió los pies, ni los pechos, ni las manos, ni la cabeza. Dormí muy bien, no me vino, no usé pañal, quería tomar una foto porque los pañales ahí están arrumbados, porque yo siempre decía, ah, tengo una niña en casa, porque me daba mi pena ir hasta la tienda. Los pañales ahí los tengo arrumbados, gracias a Dios, a la señora Nena y a los productos que sí funcionan. No he ido a parar al hospital, me siento mejor de mi presión. También yo compré lo que es la piedra, me funcionó, la señora Nena iba a mi casa, un día le hablé, me siento muy mal, ya no puedo, me puede llevar al seguro. Ella llegó, me dio mi piedra, mi masaje. Y sigue poniéndome las toallas, de hecho traigo yo lo que es la bandita, en los pulmones también funciona. Y realmente yo les digo que no se van a arrepentir. Yo estoy para una operación de inmediato, pero yo confío en tanto en Dios, en mí y en los productos, que sé que no van a operar, porque la operación es carísima. Es carísima. Y yo sé que no van a operar, tengo mucha fe. En Dios principalmente y en esos productos. Es lo que yo les puedo decir y les agradezco que me escuchen. Y hay unas personas aquí en el público que me conocieron hace, ya tienen varios años conociéndome, y hace un mes o 22 días, no sé cómo me vieron a como me vean ahorita. De hecho aquí hay amigos, dos personas que están presentes. No sé si quieran decir algo. Estoy aquí porque la verdad yo la veía ya muy malita, yo la veía y lloraba de que verla ya tan jovencita y con esas enfermedades tan graves que ella tenía. La veía y no creí que se fuera a aliviar, decía, ay, no le veía nunca ningún cambio en su cirugía, su todo lo que ella tomaba, no se aliviaba. Y ayer yo fui a visitarla y que la vi y dije, ¿qué pasó? Pues ya se alivió, ¿qué está haciendo? Yo lo veía sentando pálido. Y ayer que la vi, me quedé asombrada de cómo la vi bien, ya salió, caminó todo, yo llegaba y ni caminaba. Toda así ella dobladita, lo que se mareaba, le dolía mucho su cabeza, le dolía todo. Y ayer me quedé maravillada de verla cómo estaba. La verdad que yo por eso estoy aquí, porque la vi a ella ya bien, o sea, no perfectamente, porque pues apenas lo está usando, pero gracias a Dios por eso se está cambiando. Yo le doy gracias a Dios por esa maravilla. Escucha, usted tiene mejor testimonio de lo que sabe. Claro que sí. Yo de hecho, cuando a mí me ofrecieron el producto, yo no creí. Yo si no es porque una maestra, ustedes la conocen, Ana Rosa, llegó y me regaló una bandita, pero de hecho ya hacía 8 meses me la había ofrecido y yo no le creía. O sea, subestimé el producto, arrepentida estoy de no haberlo usado antes. Pero yo, cuando ella llegó por la mañana, yo tenía unas taquicardias terribles porque había hecho un corazón un día antes. Entonces, ella, yo mi ropa, sí, así se hacía de la taquicardia tan terrible, no sé si sea que sepa qué es eso. Entonces yo, ella llegó y me la regaló y me dijo, recuéstate un ratito. En 15 minutos, a mí ya no me dio la taquicardia. Yo nunca le dije a la maestra que yo padecía de fuertes migrañas. O sea, no había habido la oportunidad, solo me dijo, te vas a sentir muy bien, úsala. Y yo, pues, dije, ay, la maestra, no le creí. Pero luego me dijo, ¿qué más tienes? Le digo, nada, pues de hecho ahorita estoy bien. Pero le digo, padezco de fuertes migrañas. Entonces ella me dijo, cuando tú te sientas mal, te la pones aquí. La que me había pegado aquí, me la puse aquí. Al momento yo sentí su mejoría. Pero yo de hecho, cada 8 días, lo mínimo, yo estaba con dolores de cabeza que terminaba internada. Tengo expedientes en la 92, en la 46, en Centro Médico, la Cruz Verde, porque tenía 40 años padeciendo de fuerte migraña. Pues mire, con esto, gracias a Dios, yo estoy tan agradecida con Dios y la gente que investiga tanto tiempo, tantos años, tanto dinero que invierten para curar a gente como yo. Yo estoy muy agradecida, a veces no sé si llorar o no sé, pero muy, muy agradecida de todo eso porque le eché a perder la vida a mucha gente, Señor. Sí, le eché a perder la vida a mucha gente, mis papás,
en fin, en ocasiones especiales de que estábamos en fiesta, si a mí me daba mi migraña así como que me te la ponen, ya se quedaba conmigo hasta 3 días. Entonces eso es muy triste, porque mi esposo estaba allá al pie de mí. La fiesta fuera, la banda, a mí me gusta, soy muy de la bola, muy de fiesta, y en esos ratos no sirvo. Yo era acostada, con los ojos tapados. No soy hipertensa, pero de hecho cuando a mí me dolía mi cabeza tan fuerte, tendía a subirme mi presión. Entonces los doctores le encargaron a mi esposo que cuando yo estuviera mal, él no debía dormirse, tenía que estarme checando. Le dijeron cómo checarme el pulso, cómo estar al pendiente. Mis medicamentos eran fuertes y caros, porque de hecho yo ya tomaba la amitriptilina y propranolol todos los días. O sea, tomé de diferentes tratamientos, pero el último era ese. Tengo 4 meses usando las banditas, 4 meses que no me da la migraña y 4 meses que dejé el tratamiento.